Bueno, el día de hoy estamos conmemorando el Día de la Dignidad Nacional, día en que hace 41 años el Congreso Pleno aprobó la nacionalización del cobre impulsada por nuestro compañero presidente Salvador Allende. Chile necesita recuperar su soberanía en materia de recursos naturales, Chile necesita recuperar el cobre, porque a pesar de lo que plantea la constitución política, de que nosotros tenemos el dominio absoluto del cobre, de nuestros recursos naturales, en la práctica se ha venido privatizando desde la dictadura. Hoy día necesitamos recuperar nuestra soberanía por una cuestión política, pero también por una de dignidad, pero también para poder financiar y cubrir el conjunto de los derechos que hoy día nos han sido arrebatados por los distintos gobiernos desde la dictadura en adelante. Tenemos que pensar que los recursos naturales son recursos naturales, por lo tanto se acaban y hay que también administrarlos de una mejor manera de cómo se está haciendo hoy día, que es al mejor postor. Consideramos que justamente la renacionalización del cobre, del litio, de los recursos naturales en general, podrían muy bien ellos ser fuente para financiar hoy en día las propuestas que nacen desde el sector estudiantil, pero también propuestas que hoy en día están haciendo desde otros sectores sociales, y eso como un piso para ir construyendo desde ahora ya un Chile más justo y más equitativo. A todos los chilenos que defendamos el litio, que es el último mineral que nos está quedando, el mineral del futuro. Ustedes no están autorizados para hacer esto. No está autorizada esta marcha.